pedir a nuestro expositor, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, que inicie su exposición. Fuertes palmas para él. Puede hacerlo. Gracias por hacerlo en la mesa o en un podio con una iluminación apropiada. Bueno, muy bien. Modesto sabe que estas cosas. Para pasar el tema específico del evento,
es que, por ejemplo, todos coinciden de que la educación básica regular en el Perú no es buena. Cuando nos evalúan en la prueba PISA, por ejemplo, que es una evaluación internacional, evalúan a 68 países y el Perú se ha puesto 65, ¿no? O sea, estamos en los últimos. Y la evaluación que se hace por el Ministerio de Educación ha determinado que al año pasado, que es la última evaluación que se ha hecho, determina que, por ejemplo, en comprensión lectora, los niños evaluados de todo el Perú, solamente el 45% de los niños entienden lo que leen. O sea que hay un 55% que no entienden lo que leen. O sea, y eso es realmente un indicador que hay que corregir. En el caso de la región nuestra, el 70% de los niños entienden lo que leen y todavía hay un 30% que hay que seguir trabajando por él, ¿no? Pero esa es más o menos la diferencia. Y en lógica y matemáticas, es decir, plantear problemas y resolverlos, el promedio del Perú, solamente el 25% de los niños satisfactoriamente pueden resolver problemas de matemáticas. El 75% no puede resolver problemas de matemáticas. Es decir, 3 de cada 4 niños tienen problemas con las matemáticas. Entonces ya comprendemos esos problemas cuando se trasladan precisamente al nivel universitario, es los problemas que se generan. Nosotros con mucho esfuerzo en una región hemos logrado que por lo menos ya en Moquegua el 52% de niños pueden resolver problemas matemáticos. Como digo, quien evalúa todos los años a través de una evaluación sensata es el Ministerio de Educación. Entonces es más del todo. Entonces, y eso nos genera, por un lado, la satisfacción de lograr una mejor educación, pero quizás lo más interesante es que demuestra que en 5 años, porque la evaluación se viene haciendo hace varios años ya, en 5 años se puede tener resultados significativos de mejora en educación. Y eso es un tema que hay que resaltarlo, porque muchas veces los políticos que están en campaña electoral dicen que van a apoyar la educación, pero luego cuando son elegidos autoridades se olvidan de la educación. Y quizás uno de sus argumentos es de que la inversión en educación genera los resultados en el largo plazo, no son inmediatos. Si uno construye una carretera, en 2 años ya la puede tener terminada la carretera, o una represa, un canal de regadío, y normalmente el político quiere inaugurar la obra. Pero en educación los resultados son a largo plazo y obviamente no hay nada tangible que pueda uno ver dónde están los resultados. Y por eso no invierte, porque si yo invierto en educación, los resultados buenos los va a tener el próximo gobierno. Y por eso mejor no invierto. O sea, eso es pensar de manera egoísta. Sin embargo, no nos hemos demostrado que trabajando responsablemente, concertadamente entre todos los niveles del Estado, convocando también a la empresa privada, es decir, entre todos, si ponemos como objetivo priorizar un sector tan importante como la educación, en 5 años se tiene resultados realmente importantes. Y por eso es que nosotros, en la propuesta que tenemos en este plan de gobierno, estamos puntualizando el tema de fortalecer la educación para tener metas. En 5 años, el Perú debería, en educación básica regular, debería tener más o menos los mismos resultados que hemos tenido en una región. Porque ya lo hemos demostrado, o sea, no es teoría, es un hecho práctico que queremos llevarlo a nivel nacional. Pero ese es el tema específico de la educación básica regular, ¿no? Entonces nosotros particularmente no hemos tenido la posibilidad de trabajar para mejorar la educación superior universitaria, pero obviamente nuestro plan de gobierno sí lo contempla. Al respecto, por ejemplo, en lo que se refiere a la política universitaria, está establecido en nuestro plan de gobierno que la mejora educativa en la calidad universitaria tiene que tocar una serie de componentes, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la forma de ayudar a los jóvenes para poder cursar estudios superiores y resalta mucho el concepto del programa Beca 18, ¿no?, del actual gobierno, y que es reconocido como uno de sus programas sociales más importantes, ¿no? Está bien,
si es un programa que da resultados, hay que fortalecerlo, e incluso la meta nuestra en nuestro plan de gobierno es al 2021 duplicar a la juventud que está siendo beneficiada actualmente con este programa. Entonces, llegar al doble, ¿no? Pero hay que hacer también algunas modificaciones para que no solamente se priorice o se beneficie con mucho mayor énfasis a las universidades privadas, porque hay universidades públicas de muy buena calidad y que simplemente tienen un porcentaje mínimo de alumnos que van en este programa de beca 18. Comentaba con un compañero de promoción de la UNI y me decía, mira, nosotros hemos sido beca 18. Digo, ¿cómo así? Beca 18 es un programa reciente, ¿no? Porque, por ejemplo, tú terminaste tu colegio en una gran unidad escolar, Simón Bolívar de Moquegua, donde yo he estudiado, y luego vine, postulé e ingresé. Y esa fue la selección a una beca que uno tiene aquí en la UNI, porque uno tiene 5 años, yo he recibido 5 años de excelente educación y no he pagado nada, ha sido educación gratuita. O sea, obviamente el Estado está becando la educación al que pueda aprobar el examen de ingreso, al que es elegido. Entonces, es un concepto que claro, o sea, no es publicitado como una beca, como un programa, pero sí, efectivamente, o sea, las universidades nacionales dan la posibilidad de educar a los jóvenes con educación gratuita o de muy bajo costo y es de excelente calidad. Pero lo que hay que incidir es que, independientemente de aumentar la cobertura, lo que necesitamos es si realmente las universidades están generando los profesionales que el Perú necesita. Y ahí creo que debemos incidir y por eso también estamos viendo ese punto. La necesidad de coordinar de mejor manera cuál es la demanda con la oferta para la formación universitaria. Ahí hay que ver, a mí me consta, yo he sido autoridad y he tenido problemas porque los profesionales que más se requieren para la ejecución de proyectos, para el desarrollo de los mismos, hay poca oferta universitaria, pero sin embargo tenía cola de algunos profesionales que no nos requeríamos y que vemos que hay universidades que siguen cada año sacando promociones y promociones de profesionales que actualmente el mercado laboral no nos requiere con la cantidad de profesionales que salen, y de otras profesiones que sí se requerían son escasos. Entonces debería haber, y ahí sí, un análisis serio para ver qué profesionales son los que requiere el Perú para lograr su progreso y desarrollo y para no tampoco generar una frustración en los jóvenes de que después de estar varios años estudiando, esforzándose, termina y no tiene trabajo porque el mercado no lo requiere. Entonces tendría que definirse bien oferta y demanda. Pero así como se quiere dar becas para los jóvenes, también debe buscarse la posibilidad de manera muy importante dar becas para los docentes. Si los docentes universitarios no tienen posibilidad de llevar estudios de posgrado a través de becas que las financia el Estado, no vamos a lograr también la mejora del nivel de la universidad, ¿no? Entonces, no solamente poner el énfasis en generar becas de estudios para los alumnos, sino también hay que poner énfasis en la generación de becas para los docentes para que se sigan capacitando y no pierdan competitividad en un mundo que cambia tan rápido, ¿no? Hay que fomentar a través de los profesores de las universidades la capacitación en metodologías de investigación, uso de tecnologías, las TIC, ¿no? Entonces tienen que estar al día y hay que ver de igual manera ese aspecto. Promover la investigación docente mediante fondos concursables. Hay recursos en el gobierno central, en el gobierno regional, hay recursos en empresas privadas que se pueden canalizar a través de fondos concursables para la investigación docente, que es tan importante. Luego también hay que promover, pensamos nosotros, una estrategia de investigación, desarrollo e innovación de todas las universidades del país,
pero a través de una zona franca de investigación, lo que se ha llamado la SOFI, para que este programa canalice los esfuerzos aislados de algunas universidades a través de una estrategia común para sumar esfuerzos. Hay que crear bonos económicos de investigación para publicaciones de revistas académicas, internacionales, para de esta forma tener una mejor producción de material para las universidades. Luego también está establecido en nuestro plan de gobierno de que es necesario establecer la acreditación obligatoria para la entrega de títulos a nombre de la nación, poniéndonos como un escenario al 2021, que todas las universidades deben estar acreditadas para entregar los títulos a nombre de la nación. En el tema específico de política de ciencia y tecnología, quisiéramos resaltar lo que todos sabemos, que la inversión en el concepto de I+D, investigación y desarrollo, estamos muy, muy, muy atrasados. Todos saben que nuestra inversión en ese aspecto está por el orden del 0.12% de nuestro PBI, cuando los países de la región, o sea, no nos estamos comparando con los países del primer mundo, sino los países de la región invierten alrededor de 15 veces más lo que invertimos como porcentaje del PBI, están por el orden de 1.75, 1.80, efectivamente. Entonces, hay que trabajar en investigación y desarrollo, pero cualquier esfuerzo que se quiera hacer, si no hay más presupuesto, definitivamente no lo vamos a lograr. Todos estos cambios se generan con un inicio de una voluntad y una decisión política. Si realmente queremos mejorar la educación, de todos los niveles tiene que haber una voluntad política de la máxima autoridad. Todos hablan y dicen que el sector de educación es el sector que genera el progreso y desarrollo de los pueblos. Sociedades que han desarrollado es porque invirtieron en educación. Pero eso suena muy bien la teoría. Luego, cuando ven presupuesto asignado a la educación, ahí vemos que no hay una relación entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Tenemos que construir institucionalidad eficiente y sostenible en el tema de ciencia y tecnología. Hay que proveer más fondos para las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Vemos que en los últimos años se está realmente poniendo esfuerzo en estos conceptos, pero todavía no se ven los resultados. Hay que hacer una evaluación objetiva si realmente estamos por buen camino para insistir en lo mismo o hay que hacer alguna modificación. Vemos que el CONCITEP está trabajando con mucho esfuerzo, está en 2016, hay un presupuesto importante, pero realmente no estamos viendo los resultados. Quizás haya que tener un poquito más de paciencia para estos resultados o hay que hacer algún tipo de modificación a la norma para ser mucho más efectivo. Tenemos que proveer más fondos para actividades de investigación, desarrollo e innovación. Pretendemos nosotros, para ya el próximo año, el año 2017, mediante una disposición transitoria complementaria a la ley de presupuesto del próximo año, para hacer una reasignación de prioridades tributarias destinadas a financiar las actividades de transferencia para ciencia, tecnología e investigación. Definitivamente, queremos mejores resultados, necesitamos de todas maneras que haya una mayor inversión, ¿no? Reformar el marco normativo y regulatorio para atraer inversiones que incentiven la innovación. Hay muchas empresas privadas que quieren invertir en innovación, que tienen excedentes utilidades que pueden invertir, pero sin embargo el marco normativo no es amigable para este tipo de inversiones y nosotros mismos estamos poniendo trabas para seguir, para invertir en este aspecto y aumentar pues este porcentaje que es mísero que actualmente como país destinamos para inversión y desarrollo. Me queda muy poco tiempo. El tema de la inversión productiva, para el desarrollo productivo, simplemente hay que dar, tenemos que lograr formalizar el país. No puede ser que dos tercios del país sea informal y para eso tenemos que dar mecanismos. Entonces, empresas de micro y pequeña empresa que quiera formalizarse, lo que está planteando nuestro plan de gobierno de Peruanos por el Cambio es que no paguen 30% de impuesto a la renta,
dar un plazo de 10 años para que paguen solamente el 10% de impuesto a la renta. Tiene que haber incentivos para formalizar. Un país con el nivel de informalidad que tenemos actualmente no va a poder ser desarrollado. Es un reto del próximo gobierno lograr que haya formalización de todos los aspectos, y eso va a generar. Hay muchas medidas que están planteadas, pero el objetivo, sea cual fuera el próximo gobierno, es trabajar para formalizar. Y para eso hay que destrabar inversiones, hay que atacar los conflictos sociales de manera inteligente, atendiendo a la población, escuchándola, para que lograr inversiones. Tenemos grandes proyectos paralizados, porque hay una desconexión entre lo que dice el Estado y lo que pide la población. Tenemos que crear puentes, construir puentes de entendimiento entre la población y el Estado para que haya más inversión. La inversión pública está retrocediendo en vez de aumentar. Tenemos que facilitar. Para eso hay que modificar el SNI. Para eso tenemos que generar un concepto de proinversión regional para facilitar las inversiones. En consecuencia, si no hay mayor inversión, no va a haber mayor ingreso y todos estos estas ideas que tenemos van a encontrar limitantes, falta de presupuesto. Entonces, todo está relacionado, pero seguramente con las preguntas de los panelistas podremos ampliar un poco más los conceptos que tenemos en nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Antes de continuar, quiero recordarles que el día de mañana, desde las 4 de la tarde, continúan estas exposiciones. A las 4, la exposición del candidato Vladimir Cerrón. A las 5 de la tarde, es la exposición vía teléfono, pero de otra manera, del candidato Gregorio Santos. Y luego es la presentación del Partido Humanista que dirige el señor Yehude Simón. Y el día jueves, a las 4 de la tarde, en la presentación de la candidata Verónica Mendoza, del Frente Amplio. Bien, vamos a proceder con el sistema ya establecido, invitando a que haga su pregunta, en forma breve, por favor, el doctor Ciro Magnum. Lo recibimos con afectuosas palabras. Gracias, doctor Montaño. Interesante, ingeniero Vizcarra, sus reflexiones sobre educación, que creo que están muy claras para todos los candidatos. Tal vez, cuando usted opinaba de beca 18, en Cayetano Leyes, yo soy vicedirector de investigación, hemos tenido una buena experiencia. Pero también hemos tenido una cosa negativa, y hay que decirlo, el Estado que dice que está haciendo cosas buenas, finalmente este año bajaba las vacantes. Entonces, crear programas no sostenibles creo que es una demagogia. Hay que decirlo. Y creo que eso afecta a los pobres chicos del Perú profundo, que he pedido chicos que realmente era despertar un lugar distinto, ¿no? Y la Universidad Cayetano ha tenido un reto importante, un desastre antropológico. Entonces, creo que los programas que se hagan, y la primera pregunta es: ¿quién tiene sostenibilidad? No de gobierno, de 10 o 20 años, creo que no. Nos falta en el Estado, ¿no? Políticas coyunturales que entre un gobierno en cambio. Esa es la primera pregunta. Y el otro tema, hablando del marco normativo que usted señalaba, el tema de ciencia y tecnología, si bien consiste que hay que felicitar los esfuerzos que ha hecho con Fondesit, FINSIC, pero ¿qué pasa? La universidad tiene que poner la contraparte. A diferencia de proyectos internacionales, donde tenemos overheads, que en fin nos dan 5 o 8% de sostenibilidad. El gran problema es que estas nuevas formas de los marcos normativos hacen que nuestro propio ahorro tenemos que consumir. Tanto la UNI, Católica, la Molina, Cayetano, tiene que dar la contraparte para pagar cosas que le están. Entonces, creo que eso tiene que cambiar. En el sentido de que esas normas no deben ser tan draconianas en ese sentido. Entonces, a la universidad que no lo dan con sueldos de hambre los profesores, ¿no? O con pocos incentivos, encima tenemos que pagar para sostener grandes proyectos que da el Estado. Y lo último, una cosa hermosa también los docentes y ministerios, el tema de gestión. A los investigadores no se enseña gestión. Es un tema también que tenemos que hacer la revolución en la gestión en todos los procesos. Y creo que usted lo demostró cuando estuvo en Moquegua, y a propósito de Moquegua, yo creo que la Ratín está a cargo del doctor Chea, del doctor que estamos haciendo convenios con el doctor John Kong, para tener las redes, trabajar el desarrollo de las medidas que más
expertise tenemos. Creo que las redes es fundamental. Hoy no pensamos en Moqueo, en Tala, en redes, tal como estamos intentando con la red TIDE, pero lamentablemente la empresa todavía no cree en la investigación. Son pocas empresas, es otro reto que tenemos que hacer ya como gobierno. Esas son las tres preguntas, ingeniero Vizcarra. Muchas gracias, doctor. Por favor, continúe. Bien, de acuerdo. Un proyecto o programa que no es sostenible no solamente no cumple el objetivo, sino al contrario, genera frustración. Entonces, por eso hay que cambiar los conceptos, lo que son fundamentales, pasar del concepto de política de gobierno de paso, de turno, a política de Estado. Y creo que la educación debería ser política de Estado, todo lo que sea. Hace dos semanas, un medio de comunicación hizo un foro sobre educación y participamos de todos los partidos. Y casi lo que decíamos era muy similar, ¿no? Era muy similar. Entonces, por eso decía, oye, si coincidimos todos, ¿por qué no hacemos un esfuerzo, todos los partidos que estamos en esta ley electoral, y buscamos cuáles son las 10 primeras medidas en que todos estamos de acuerdo a favor de la educación? Y firmamos un documento de que gane quien gane, la cumplimos. O sea, pero definamos, o sea, ¿nos podemos poner? Yo creo que sí. Entonces, ya es una política establecer de Estado y dejar de egoísmo. Si algún gobierno tiene buen resultado en alguna política, hay que continuarla, y eso no lo estamos planteando, ¿no? En el tema, efectivamente, del Fondesí, del Consintec, sí, el Fondesí dice ya tiene financiado 1000 proyectos. Entonces, o sea, sí, está haciendo un esfuerzo, ¿no? De igual forma, también ha fortalecido la institución, era muy débil el Consintec, y ahora tiene mucha mayor personalidad el Consintec. Sin embargo, estas intervenciones no forman parte de una política coordinada y orientada hacia un fin común. Entonces, todavía son cosas sueltas. Entonces, efectivamente, hay que ver cómo se solucionan los problemas de la contraparte para que esto que está, es una buena iniciativa, finalmente no quede truncada porque falta la contraparte. Y eso, los ejemplos son, hay programas muy buenos del gobierno, pero a través del municipio, no solamente de educación, dice, sí, yo te pongo el 80%, pero tú pones el 20%. Un municipio no tiene 20% de componer, o sea, porque tiene solo para pagar sueldos, entonces solamente queda en un buen deseo. Si realmente quiere hacer, pon el 100%, entonces yo coincido plenamente con usted, ¿no? Y de igual forma, en el concepto de la red, ¿no? Redes es fundamental, ¿no? Modificar criterios, pero además, cómo comprometer a la empresa privada. Hay empresas privadas en nuestro país que tienen muchos ingresos y hacen muy poca investigación, ¿no? Entonces, y si comparamos empresas privadas de Corea, de Japón, invierten un porcentaje importante de su presupuesto. Entonces, y siguen creciendo, ¿no? No saben que eso no es gasto, es inversión, porque luego eso vuelven a generar una mejora tecnológica que le da mayor competitividad y tiene mayores ventas. O sea que invertir en innovación, en educación, en ciencia, en tecnología, definitivamente va a traer beneficio, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Utilizamos en este momento con nuestras palmas al doctor Modesto Montoya para que haga su pregunta. Existen países en los que la educación primaria y secundaria del Estado son de muy buen nivel y hay poquísimas entidades privadas. Y luego, estos muchachos concursan, digamos, con igualdad de oportunidades a las universidades del Estado. Y los mejores van a las entidades más prestigiosas del Estado. Todo de caos, prácticamente como un sueldo. Incluso algunos son incorporados ya como empleados científicos a los 18 años. Empleado científico del Estado y da cuenta para su jubilación. En el Perú lo que observo es que se ha descuidado totalmente la educación primaria y secundaria
Y se ha inventado esta historia de que las universidades privadas se van a los pueblitos pobres donde la educación ha sido pésima, los chicos están mal preparados y los hacen ingresar en septiembre, octubre, y le piden al gobierno, usted nos da plata para educar a esta gente. Bueno, esto es más que nada, me parece a mí, un acto de dádivas, pero que no pueden ser efectivos porque estos chicos no están bien preparados. ¿Qué haría su gobierno para que la educación estatal sea competitiva, que las universidades estatales lideren la educación nacional y de esa manera, con becas a los mejores, y de esa manera creo yo desaparecería este lucro de las universidades porque todos van a ingresar gratuitamente y algunos pagados a las estatales? ¿Sería posible hacer eso? Yo escuché en la CADE al candidato presidente del PPK, conversamos con él y él decía que para él la UNI, por ejemplo, la Molina, debería tener filiales en varias provincias. ¿Usted comparte esa idea también? Esa es la segunda pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por favor. Mire, en el se tiene la idea de que la educación privada es mejor que la educación pública, por lo menos en el nivel de la educación básica regular. Y esa idea está muy ya extendida, seguramente primero se dio en Lima y luego a nivel nacional. Nosotros, con mucho orgullo, tenemos que en el cuadro de méritos de nuestra región Moquegua, que hay 300 escuelas que son evaluadas, las 8 primeras son instituciones públicas del Estado, o sea, son públicas, donde tienen los mejores. Nosotros, las 3 primeras, que son Colegio Adelaida Mendoza Barrios, que son Santa Fortunata, son 3 colegios en Moquegua, San Antonio, y que tienen excelentes resultados y son públicos. Y los docentes son docentes que ganan lo que ganan los docentes, pero que han generado un compromiso. Y ahora los colegios particulares que hay en Moquegua, como hay en todas las regiones, como hay en Lima, ahora tienen que esforzarse mucho más porque los colegios públicos, con el apoyo que se les ha dado, han comenzado a generar una competencia entre ellos y dejando ya de lado a la educación privada. O sea, se ha demostrado. Entonces, lo que yo sí soy un convencido y soy un optimista de que ese modelo, que a veces incluso es un poquito menospreciado, es que es una región. Yo me acuerdo cuando el primer año ocupamos el primer lugar a nivel nacional en educación en la región Moquegua, yo vine contento y orgulloso de la ministra de Educación, que era la señora Patricia Salas. Le dije, hemos sacado primer lugar a Moquegua, quisiera que usted vaya para que nos tenga diciendo todo. Me dijo, no será casualidad, no será de suerte, tanto esfuerzo que le pusimos, todo no será de suerte. Me dijo, te voy a creer, es una anécdota, si 3 años consecutivos Moquegua es el primer lugar. Ahí sí creo que están haciendo bien las cosas en Moquegua, porque un año puede ser suerte. Y como que puede ser suerte, dimos 3 años consecutivos. Al tercer año, cuando salieron los resultados, que por tercer año consecutivos en lógico matemático y en comprensión lectora Moquegua, vine a verle y justo una semana antes me habían cambiado a la ministra, ¿no? Pero lo que sí coincido con usted, doctor, es perfectamente factible mejorar la educación pública, pero sí que hay una decisión política del más alto nivel, porque eso requiere presupuesto, requiere recursos, requiere priorización, requiere suma de otros sectores, eso se puede perfectamente. Entonces, ahora, ¿se puede cerrar en eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no se puede hacer eso? Yo creo que eso es totalmente factible y esa es la tarea. En el tema de la educación universitaria, la autonomía universitaria que había antes, era muy difícil que como Estado pudiéramos, por lo menos a nivel regional, colaborar, ¿no? Con la universidad.
Pero sin embargo, creo que ahora están dadas las condiciones para un trabajo más coordinado. ¿Se puede? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo no dudo, porque lo conozco al doctor Jorge Alba, que él aquí en la UNI es garantía de que va a mejorar la universidad y va a ser competitiva con cualquier otra universidad pública o privada. Entonces, es un tema de personas, es un tema de voluntades, es un tema de priorización. Y si realmente priorizamos la educación, tenemos un potencial para realmente mejorarla en un corto tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Como la voz, en cada panel hay un representante estudiantil que ha sido designado por el tercio estudiantil de nuestra Casa de Estudios. En consecuencia, recibimos con el mayor aprecio las palabras y la pregunta del señor estudiante Jean-Pierre Santa Cruz Pantoja. Recibimos un cuarto palmas. Antes de empezar con mi pregunta, quisiera hacer una pregunta a mí mismo. ¿Qué está pasando con los candidatos? No quiero pensar que le tienen miedo a la gente de la UNI, porque eso sería algo muy curioso. Además, porque desde mi punto de vista, es una falta de respeto no solo a los organizadores, ni a la institución, sino al público en general, que viene porque efectivamente el título del evento es presentación de candidatos presidenciales, no de vicepresidentes ni de voceros. Además, sé que también los candidatos tienen una agenda muy, muy recargada, pero la UNI no se le puede tomar como cualquier cosa. Mi pregunta es la siguiente. He estado escuchando sus propuestas acerca de la continuidad de la ley universitaria. La pregunta es, ante una eventualidad desfavorable en la situación del Congreso, del Pleno del Congreso, y teniendo como antecedentes los actos repetitivos de derogar esta ley, ¿qué medidas tomaría su gobierno para evitarlo? Gracias. Muchas gracias. Bien, como le dije, nuestro candidato, o sea, el candidato presidencial se encuentra actualmente en Juliaco, ¿no? Entonces, también el concepto que manejamos en Peruanos por el Cambio, que es un trabajo en equipo, y no lo he dicho para esta reunión, sino a todos los foros de educación, a mí, yo represento al partido porque nos hemos enfocado en la educación y vamos a darle la máxima priorización y vamos a ser los responsables de que esa decisión política que queremos dar se lleve a la práctica en hechos reales. Entonces, esto es un trabajo equipo y estamos aquí presentes por respeto que se merece la UNI, obviamente, y por el plan de gobierno que tenemos que respalda el concepto de la mejora en la educación. En el tema específico de la ley universitaria, si bien cuando recién se discutió la ley universitaria que está vigente, había posiciones a favor y posiciones en contra, pero lo que yo como ciudadano he podido dar cuenta que de manera gradual y progresiva, como que ya hay un consenso de que la ley universitaria vigente es una mejora en la educación, que hay errores o más que errores, hay aspectos perfectibles, claro que sí, y quizás por ahí pueda ir el tema, que en algún momento se planteen modificaciones para mejorar aspectos que no están funcionando muy bien. Pero creo que ya nadie, o la gran mayoría, no piensa en posibilidades de derogatorio. O sea, ya la ley está vigente y la voluntad de todos, inclusive la voluntad nuestra, es respetar la actual ley universitaria y con el paso del tiempo de ver alguna mejora en la norma, obviamente se plantea, pero con la idea de serla mucho más útil para el fin que ha sido creada, que es la mejora de la educación universitaria. Pues muchas gracias, ingeniero. El doctor Mauricio Montoya quiere hacer un agregado a su pregunta, por favor. Sí, usted, ingeniero Vizcarra, solicita con justa razón que la universidad mejore, sea más competitiva. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo podría hacerlo si es que actualmente el Estado solamente nos permite pagarle 2.000 soles a un doctor del extranjero, a las mejores universidades con postdoctorado y todo lo demás? 2.000 soles, nadie quiere venir. Y
los que están acá a veces están yendo. En ese sentido, ¿cree que por lo menos debería aumentarse de manera significativa los salarios de estos jóvenes que quieren regresar a estos puestos, estos niveles tan bajos actualmente? Gana la mitad que un policía que se forma en algunos meses. Totalmente de acuerdo. Actualmente el presupuesto que el Estado asigna a la educación está por orden del 4%, está 3.9 exactamente. Y los estándares de los países que sí están trabajando a favor de educación es por lo menos, debería ser 6%. El presupuesto actual del año 2016 para la educación es 25 mil millones de soles. O sea, el Estado invierte 25 mil millones de soles en educación y debería ser mínimo 40 mil. Mínimo 40 mil. Mire, estamos 15 mil millones menos de lo que debería. Si tendríamos esos 15 mil millones menos, sí sería factible, obviamente, dar un mayor presupuesto al factor más importante de la educación, que es el ser humano, ¿no? Que es el docente, que es el maestro. Entonces, nosotros, y está en nuestra propuesta de que cada año vamos a aumentar el 0.5% del PBI destinado a la educación, para que en 4 años llegar por lo menos al estándar mínimo de 6%. Entonces, de manera gradual tendremos que aumentar. Y tiene usted razón, ¿no? Quizás presionados por los grandes problemas que tenemos de inseguridad ciudadana, se ha aumentado el sueldo a los policías para quizás con ello lograr que cumplan mejor su función. Y actualmente un policía que se forma en 2 años gana mucho más que un docente que tiene 5 años mínimo de formación. Entonces ahí hay una distorsión que tiene que corregir. Y tiene que ser la única forma con mayor presupuesto destinado al sector de educación. Y como le digo, tiene que estar mínimo 6% y debería llegar a un presupuesto ahora, a niveles actuales, de 40 mil millones de soles, que estamos 15 mil millones de soles de digital. Cuando tengamos el con toda seguridad vamos a atender con prioridad a los docentes de todos los niveles, ¿no? Porque también hay un abandono de los docentes de la educación básica regular. Muchas gracias, compañero. Conforme al esquema de nuestras sesiones, vamos a proceder a sortear 3 de las preguntas que ustedes han escrito para poder leer a nuestro expositor. Por favor, pase usted su momento. Usted, por favor, ¿podría subir un momento? Sí, por favor. Proyección y construcción del tren de alta velocidad del litoral pacífico de Tacna, Lima, Tumbes, con conexión internacional. Segunda pregunta. ¿Piensa en algún proyecto para la innovación económica en el Perú? Y finalmente, el decreto legislativo 882 es una norma que favorece solo a las universidades particulares. ¿Este decreto continuará o se modificará y en qué sentido? Nuevamente las leo las 3 preguntas. ¿Cuál es su propuesta respecto a la planificación, proyección y construcción del tren de alta velocidad del litoral pacífico Tacna, Lima, Tumbes, con conexión internacional? Segunda pregunta. El decreto legislativo 882 es una norma que favorece solo a las universidades particulares. ¿Continuará o se modificará este decreto? ¿En qué sentido? Y finalmente, ¿piensa usted
en algún proyecto para la innovación, económica del Perú? Su respuesta, ingeniero. Bien, sobre el tren de alta velocidad de Tacna hasta Tumbes, ¿no? Nosotros en nuestro planteamiento no consideramos el tren, creemos que la solución es otra. Entre Tacna y Tumbes debería haber una vía de doble carril. O sea, no puede ser que la Panamericana, que es la principal carretera que tenemos en nuestro país, tenga solamente un solo carril y en estrechos, cortos tramos, tenga doble vía. Vayamos paso a paso. Primero necesitamos poner una autopista, ¿no?, que con doble vía de ida y vuelta, una de extremo a extremo del país. Lo que sí requiere un tren, no de alta velocidad, sino un tren en condiciones adecuadas, es lo que llamamos el tren de cercanía. Entre Ica y Barranca debería estar un tren, porque dada la cantidad de población que tiene Lima y el crecimiento que tiene, que es radial, cada vez es más difícil y más caótica el transporte dentro de la capital. Nosotros creemos que es fundamental construir de manera programada, de manera planificada, dos ciudades satélites, una al norte y una al sur de Lima, y podamos unir desde Ica en el sur hasta Barranca con un tren de cercanía que pase por esa ciudad satélite. Es la forma de crecer y tener un desarrollo urbano de manera ordenada. Eso es mucho más urgente y más importante que un tren, vale, no sé quién iría de Tumbes hasta Tacna, con qué inversión, cuando actualmente ni siquiera tenemos una vía, una Panamericana, de manera adecuada. Sobre el decreto supremo, que entiendo yo que es el que se refiere a esta exoneración de impuestos a las universidades privadas, me parece que debe ser revisado. Hemos visto que la justificación de esa exoneración de impuestos es para mejorar la calidad universitaria. Es decir, al empresario que ha invertido en una universidad, le dice, te doy facilidades para que no pagas impuestos. Contarte toda tu utilidad, la reinviertas en la mejora de la calidad de la educación que da. Pero hemos visto que eso no ocurre, porque el nivel académico de muchas de esas universidades deja mucho que desear, pero sin embargo vemos que sus propietarios, que las empresas que invirtieron en su creación, tienen ingresos muy grandes, exorbitantes, que lo usan para otras cosas. Creo que el Estado, teniendo tantas necesidades de instituciones educativas, que no tienen el 30% de las instituciones educativas del Perú, no tienen agua potable, el 30%, y el 40% de las 60.000 instituciones educativas del Perú no tienen energía eléctrica. Y sin embargo, estamos dando nuestros impuestos para que reinviertan y que los usen. Entonces creo que por lo menos debería ser revisada esa norma. Y en el tema de algún proyecto para aumentar la innovación, adicionalmente de asignar un presupuesto mayor, como le digo, nosotros en 4 años, a costos actuales, vamos a aumentar 15.000 millones de soles el presupuesto para la educación, y obviamente un porcentaje de ello será para innovación. Pero creo que más rápido podríamos tener recursos para generar innovación si facilitamos que la empresa privada pueda invertir en innovación sin hacer tanto trámite engorroso que tiene que ser ahora. La normatividad actual desalienta la inversión e innovación de cualquier empresa privada, cuando deberíamos facilitar, deberíamos invitar, pero aquí no, pareciera que como Estado no quisiéramos que inviertan. Entonces, lo primero es aumentar el presupuesto del sector público, pero luego facilitar la forma para que empresa privada también, la suma de esfuerzos público-privado, van a lograr la mejora e innovación que tenemos un gran retraso. Bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien de un asistente que quiera hacer directamente una pregunta?
ella nos ha asegurado, es una pregunta en estar menos respetuosos y en el marco académico, vamos a permitirle un minuto para hacer una pregunta directa. Gracias. Hola Martín, soy doctora en Ciencia y Tecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Mira, yo vine aquí con muchas expectativas, pero la verdad es que te he oído hablar sin decir nada realmente de un plan de ciencia y tecnología. Has hablado de educación, has hablado cosas que ya la mayoría sabemos, de destinar el dinero, no. Pero yo venía queriendo escuchar muchas cosas. Por ejemplo, si los planes nacionales tú los ves eficientes, eficaces, si van a cambiar, si van a haber otros, hacia dónde se va a orientar, si va a haber una política para el doctor retornado como yo, ¿ok? Y que no solamente se le dio un trabajo por 2 años, sino que sea más sostenible en el tiempo. También esperaba que hablemos, no solamente por si acaso la innovación ya es algo económico, pero existen muchos tipos de innovación. ¿Tú lo sabías? Innovación en la gobernanza. Nadie habla de esto. Y lo que me sorprende es que en tu equipo tienes un excelente doctor, el doctor Málaga, a quien yo le he escuchado decir cosas muy importantes y ninguna de esas te la he escuchado decir a ti. Entonces yo creo que deberías mirártelo con el equipo, escucha al doctor Málaga, escúchalo porque él es una persona muy preparada en gestión de la ciencia y tecnología. No todos los PhDs somos de laboratorio hoy en día. A partir del año 2000 ya hay un nuevo perfil de doctor. Yo creo que tienes alguien en el equipo que te puede apoyar muchísimo, porque lo que queremos escuchar aquí es ciencia y tecnología, educación, para eso está el Ministerio de Educación. Eso es lo que yo pienso. Gracias por su intervención, por favor. Yo cuento una anécdota. Hace un año, el actual ministro, Jaime Saavedra, ministro de Educación, me llamó por teléfono cuando yo todavía era presidente regional de Moquegua y me dijo los resultados en educación básica regular, que como ha dicho el doctor Montoya, es la base para el cambio de cualquier sociedad. O sea, tú no vas a poder desarrollar, podemos discrepar, yo respeto tu opinión, pero si no tenemos una niñez, una juventud educada desde la base, no vamos a hacer nada. Y vamos a seguir en este efecto de que tenemos años, décadas, y la educación no mejora. Los resultados, si comienzan desde el cimiento, yo no puedo construir un edificio de 10 pisos comenzando por el 10º piso, que es lo que tú manifiestas. Nosotros tenemos que empezar desde la base. Y para mí es de que debemos eliminar la pobreza en infraestructura educativa en todo el Perú. Yo no creo que podamos mejorar la educación del país mientras tengamos 30% de escuelas en el Perú sin agua potable. O sea, por ahí tenemos que empezar. Si tenemos 40, yo soy ingeniero y obviamente no puedo trabajar sin lo último la tecnología para ser competitivo. Cuando yo llegué autoridad de una región, lo primero que voy a hacer, voy a poner internet en los colegios y voy a dar laptop a los docentes. Y cuando hice el diagnóstico, el 40% de instituciones no tiene energía eléctrica, el 30% no tiene agua. Siendo tan importante lo último la tecnología, dije, el Perú no necesita ahora, para empezar, la educación del siglo XXI, por lo menos estemos en el siglo XX. ¿Cómo puede ser que hay instituciones educativas que no tengan agua, que no tengan energía eléctrica? Y voy a empezar por lo último. Entonces tiene que ser un tema gradual. Y ese es el planteamiento. Si usted cree que primero hay que ver la última etapa, que no se descuida, pero que hay que pensar de manera gradual. En el Perú lo que falta es el cimiento de la educación. Y de ahí, a partir, atender a todo. Obviamente, podríamos haber hablado de ello y dejar de lado lo que para nosotros es lo fundamental. Comprendo y respeto quizás su frustración como profesional, como estudiosa, pero sin embargo creemos que la educación para cambiar debe partir por el cimiento y eso es lo que venimos planteando. Entonces, y nos ratificamos nuestro concepto, tenemos gente muy valiosa
que se encargará de los temas que usted manifiesta. Pero la educación, como la concebimos, debe ser atacada en su integridad, partiendo por la base, porque, al igual que el concepto de nutrición, ¿por qué es que tanto nos fijamos de cuál es el porcentaje de niños desnutridos menores de 5 años? Porque si un niño es desnutrido hasta los 5 años, después de esa edad, por más bien alimentado que esté, ya tiene un déficit que lo va a llevar toda la vida. Entonces tenemos que atender lo mismo que estamos en educación. Empecemos educación básica, atendamos todos los niveles como lo tenemos previsto en nuestro plan de gobierno, pero tiene que haber prioridades. Nuestro país es un país de ingresos medios, y como ingresos medios tiene que, los pocos recursos que tenga, destinarlos de manera adecuada. Tiene que aumentar el presupuesto para la educación, pero tiene que haber prioridades porque hay mucho lo que nos falta por educación. Eso es lo que pensamos y eso es lo que hemos venido a poner. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Antes de otro integrante, ¿cómo se puede hacer una pregunta? Muchísimas gracias, ingeniero, felicitaciones. Un poquito más alto, se puede hacer una. Ingeniero, felicitaciones. Sin embargo, es bueno que se prevea a largo plazo y se siembre la semilla. Sin embargo, debiera abrir los ojos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo global. Todos los convenios que hemos firmado internacionales nos están poniendo a competir con las grandes ligas. Tenemos que innovarnos. Y innovación necesita investigación. ¿Cómo es posible que el CONCITEC tenga 30 millones de dólares tratando de traer personas de afuera promoviendo innovación cuando pudiera tener más? ¿Cómo es posible que Ecuador, un país que también tiene ingresos medios, está trayendo personas de afuera para incentivar? O sea, creo que continúe en esa línea de la educación básica, pero refuerce lo que es la innovación. Si no, cuando usted termine aquí en 5 años y sale electo, vamos a estar igual. O sea, estamos en la necesidad de promover la investigación, porque la investigación nos va a traer la innovación y la innovación nos va a hacer competitivos. Ya vimos que las materias primas bajan los precios, se estancó el crecimiento. Todo el mundo sufre eso. Entonces tenemos que ser competitivos y creo que el énfasis debe llegar por ahí. Comparto la opinión de la colega y estamos en la UNI, tenemos la mejor educación, necesitamos incentivar lo que dice el ingeniero. ¿Cómo es posible con 2.000 soles? No es sostenible. Vea, y hay mucha gente capacitada aquí que está dispuesta a apoyarnos. Si en esa dirección se rumba paralelamente con lo básico, creo que esa debiera ser la gente. Se tiene que trabajar simultáneamente en todos los niveles, totalmente de acuerdo. ¿Pero qué acciones se plantean? Lo que acabo de responder una pregunta en el sentido que en el tema de innovación se tiene que aumentar el presupuesto y para eso se está hablando de 15.000 millones más. O sea, el presupuesto mínimo para educación debería ser 40.000 millones soles. Eso es lo que tenemos. Y hay 25.000, este año es 25.000. Actualmente, este año, educación tiene 15.000 millones de déficit. Nosotros hemos dicho que en 4 años deberíamos estar en los 40.000 de ahora, o sea, sí, indexado. Será 40.000 más inflación, será quizás 48.000, lo que corresponda. Y ahí podremos asignar como Estado, efectivamente, para corregir esa brecha que hay. Lo hemos dicho cuando el doctor Montaño nos hizo exactamente la misma pregunta. Pero adicionalmente a ello, mientras que gradualmente aumentamos el presupuesto, facilitar para que también la empresa privada, que ahora tiene un sistema normativo que desalienta la inversión en innovación, facilitarla. Eso lo hemos dicho, o sea, se va a hacer ello, pero simultáneamente atendiendo todos los niveles de educación. O sea, eso lo hemos explicado, así que estamos completamente de acuerdo, se tienen que hacer todos los niveles, pero mientras que la gran masa estudiantil tenga resultados, que el 75% no pueda resolver un problema de matemática, todo eso cuando llegue, ¿cómo te va a encontrar? Vamos a cambiar el Perú con el 75% de niños que no puedan resolver ni plantear un problema de matemática. Eso considero gravísimo, gravísimo. Si queremos realmente
un país desarrollado, tenemos que cambiar esa situación. Y eso tenemos que atender donde está el problema, en la escuela, en la educación básica regular. Mejorar la innovación, más ciencia, más tecnología, pero tiene que haber una masa crítica potente. Tienen que venir estas nuevas promociones de niños que están ahorita entrando 4 o 5 años al inicial, a primaria, tienen un cambio completo en su educación. Porque con esa masa crítica, definitivamente no vamos a lograr y vamos a mantenernos siempre en el lugar que nos encontramos. Eso es lo que nos estamos planteando. Muchas gracias. Y le agradecemos en especial que haya tenido la gentileza de acoger sus preguntas a nosotros. Realmente estamos muy reconocidos. En este instante queremos invitarle a que se dirija al centro del escenario, donde el señor rector, doctor Jorge Alba, le ha entregado un presente recordatorio en nombre de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Ingeniería, y las palmas de todos los presentes van a dar el certificado especial que corresponde a tu forma. Muy reconocido, el ingeniero Martín Vizcarra. Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a ver una foto con nuestro expositor. Y el señor Francisco Díaz Canseco ya está ingresando al campus, va a pasar para hacer su exposición. El señor Francisco Díaz Canseco es